cariño a toda la gente que está por allá. Bueno, pero ya estamos casi llegando al final del matinal de este día viernes. El mundo de la música es importante. Cuando uno sabe que es día viernes, dice tu cuerpo lo sabe porque la música nos fascina. Ya es un día como de un poco más de relajo. Y justamente hoy día vamos a tener un contacto con una gran cantante, un emergente cantante nacional que está con nosotros ya también a través de la vía Zoom. Vamos a hablar y vamos a tener un contacto y vamos a conocer un poquito más a nuestra amiga Shirl, ¿no? Ella comenzó a desarrollar su carrera musical en plena pandemia, está con nosotros ya en plena pandemia, y por supuesto ha ya entregado algunos sencillos como Money, Sola, Dímelo. Estas canciones junto a otros los han venido trabajando de la mano del destacado productor, ¿no es cierto? Christian Hain, productor de Supernova, por ejemplo, de Javier Amena, también de Jepe, entre otros, resaltando, dicen por ahí, el gran registro vocal que ha sido comparado con voces como la de Rosalía. Te recibimos a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy contenta de tenerte con nosotros y que podamos conversar un poquito de la música y qué es lo que te apasiona, ¿no es cierto? Qué es lo que has venido desarrollando en este tiempo de pandemia, un tiempo que podríamos decir que es difícil, que es complicado, pero en el mundo musical, y yo creo que concuerdas conmigo, las plataformas digitales y del mundo del internet nos han permitido quizás llegar un poco más allá de lo que antes pensábamos, ¿no? Que de un grupo de tu ciudad, que te puedan conocer en el lugar donde tú estás, sino que esto de las plataformas nos ha permitido a través de la pandemia ser conocido en otros países, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Son un medio súper útil para poder llegar a más personas, para poder darse a conocer. Y para artistas como yo que hemos surgido en este contexto tan extraño, donde no hay presencialidad y todo es remoto, son una gran ayuda. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace, Shirl, la pasión? ¿Cómo nace la música en tu vida? Yo desde muy chica me gustaba la música, siempre fui como buena para el show de chiquita, y ya de más grande empecé a meterme a todos los festivales de colegio que encontré, a todos los actos de colegio que encontré, y como que en mi adolescencia pasé por programas de televisión y ciertas cosas, y ya metiéndome un poco más de lleno como en el mundo de la música, empecé a darme cuenta que a lo mejor tenía madera para esto, que es como una de las grandes dudas que uno tiene cuando sueña con ser el músico. Y nada, ya saliendo del colegio ya me tiré a la piscina un poco y ahora estamos aquí. Qué importante eso de que dices tú, Shirl, de decir tengo madera, es decir, realmente sirvo para esto, porque claro, a todos nos gusta cantar, ¿no? Pero uno dice, chuta, porque uno cuando, yo creo que te pasa a ti, cuando decides por la carrera del mundo de la música, tú dices, pucha, yo quiero ser buena, quiero ser de las mejores, quiero llegar alto, ¿no es cierto? ¿Quiénes son tu inspiración para tomar esta decisión? ¿Quiénes son los que te están apoyando al lado? Bueno, por suerte mi mamá, que es como mi gran compañera, yo creo que cuando uno tiene a la familia de al lado, todo se facilita. Ella ha sido como mi gran apaña en todo este camino, y además Christian Heine, mi productor, que lo conocí en unas circunstancias muy locas y muy inusuales, como casualidades de la vida, que al final se transformaron en oportunidades gigantes y en relaciones muy importantes para yo crecer como artista, para estar donde estoy ahora y nada, muchas cosas muy bonitas que han pasado en el camino. Qué bien, qué bueno cuando tienes el apoyo de la familia, siempre yo lo he dicho, es fundamental el apoyo de la familia en una carrera como la tuya, donde muchas veces vas a tener altos y muchas veces puedes tener bajos. Y los altos son muy altos y los bajos muy bajos, sí, es muy, muy importante la familia porque aparte estamos en un país donde hay muchos estigmas alrededor de dedicarse a la cultura, como que la gente tiene miedo de que te pueda ir mal, de que no te pueda alcanzar para vivir, y uno lucha contra todas esas cosas, y si no tienes a tu gente más importante al lado tuyo, a veces te pueden derrotar. ¿La palabra perseverancia existe en tu vida, Shirl? Uf, importantísima la perseverancia. Sí, es importante porque cuando tú dices justamente cuando estás en los lugares bajos donde tienes que saber levantarte. ¿Quiénes son tus más cercanas influencias en el mundo de la música? ¿Cuál es el estilo que tú decidiste tomar para tu carrera musical? Admiro mucha gente muy variada, desde artistas como Beyoncé, como Shakira, como C. Tangana, como que yo creo que yo tomo influencias de lados muy distintos. Yo crecí en una casa donde se escuchaba mucha música latinoamericana y de más grande me enamoré del mundo de la música urbana también, estudié jazz también un rato, entonces creo que mi proyecto ahora es una combinación de todas esas cosas que amo. Ya, pero ¿hay algún estilo por el cual tú te has decidido o dices que es como el que más te acomoda? Porque siempre hay uno que más te acomoda. O sea, yo creo que en este caso, esta es una pregunta que siempre me cuesta como responder con respecto a los géneros, porque me muevo entre varias cosas distintas.
Yo creo que yo soy un artista pop, pero mi música combina mucho el trap, el R&B y el pop, como te decía. Y nada, pues cada canción suena en diferentes direcciones, pero en ese mundo. También, ¿tú creas tus propias letras o tienes a alguien que te ayuda con eso? No, yo compongo todo. Que es como mi parte del proceso, la de escribir canciones. Escribir canciones. ¿Y la parte musical? También, sí. Ya. ¿Y con quién estás trabajando en eso? Porque uno, me imagino que este tiempo pandemia está más complicado juntarte con los músicos, poder tener sesiones de ensayo, porque ¿cómo lo has hecho en este tiempo de pandemia? Sí, es como muy loca toda esta situación. Yo creo que toda la gente que está en este rubro estamos como aprendiendo a hacer las cosas desde esta manera nueva, remota. Yo tengo un proceso igual creativo que es muy solitario. Yo escribo las canciones sola en mi pieza, con mi guitarra y no ocupo mucho más. Y luego después trabajamos en la producción encima de eso con Cristian, que es como mi gran compañero. Y cada canción después requiere de los músicos elementos que sean necesarios. Pero la parte de componer es muy sola y mía en mi espacio. Entonces creo que la pandemia igual me ha dado la oportunidad de tener más tiempo para eso, de estar en silencio en la casa con uno mismo. Oye, antes de, bueno, tu carrera dice que comienza a desarrollarse en plena pandemia, pero antes de la pandemia, estoy hablando, no sé, por el verano del 2020 o el 2019, ¿tuviste la oportunidad de presentarte en algún escenario, de mostrar tu música? Yo, antes de la pandemia, estaba trabajando en las canciones que salieron durante la pandemia. Ya. Llevaba harto en harta música que estaba haciendo. Yo antes de empezar a lanzar lo mío, canté en matrimonio, en café, en todas esas cosas que a veces uno hace para poder subsistir. Pero ya recién cuando empezó la pandemia empecé a lanzar mi música original, así que como que el periodo previo fue muy de estudio, de estar haciendo canciones, y de repente pasó esto, que fue como una sorpresa para todos y hubo que adaptarse. Ya, pero igual, claro, como muchos músicos empiezan así como tú lo dices, pues cantando en café. Mira, yo tuve la oportunidad, te lo digo así, de ver presencialmente a Mon Laferte tocando afuera del metro en México. Y ella juntaba plata para poder lanzar su primer disco. Así que no te extrañe que tú hayas estado tocando en café, en matrimonio, para juntar tus lucas. Definitivamente. A veces uno tiene que hacer lo que tiene que hacer nomás. Claro, y si te apasiona y te gusta, hay que echarle para adelante, ¿no es cierto? Pero como tú dices, con la perseverancia, yo creo que es lo principal, lo importante, porque en el momento te van a cerrar, mira, donde te cierran una puerta, te van a abrir un portón, así que no te preocupes. Así es, amén. Así es, tienes que tomarte de eso. Oye, cuéntame un poquito, ¿en qué te inspiraste para hacer Money, Sola, Dímelo? Dime, ¿qué significan esas tres canciones para ti? Yo siempre escribo desde mi experiencia, la verdad. Como que todas las canciones tienen un pedacito de mi vida, de mis sentimientos, de lo que me está pasando en ese momento. Cada canción significa como una cosa diferente por la que pasé, que nada, pues depende de lo que estoy viendo en el momento, se transforma en música distinta. Yeah. Money, por ejemplo, la escribí en un momento en el que, como dice la canción, estaba súper perdida, sin saber qué hacer, sin tener recursos para empezar a hacer música, que era también un freno muy, muy importante. Y esta canción me la escribí como para levantarme a mí misma, era un poco eso. Y al final la palabra money es solamente una metáfora de poder conseguir todo lo que uno quiere para poder hacer las cosas que ama. Y eso pasó con esa canción, y Sola y Dímelo y todas las canciones que iré sacando también tienen una historia parecida a cada una, y cada una resuenan con algo diferente de mi vida y que en este periodo me he dado cuenta que también le pasa a otras personas. Y eso se trata en realidad, es súper genuino, todo. Es todo lo que vas sintiendo en el minuto, lo que va saliendo de ti, es lo que tú vas plasmando en tus letras. Exactamente. Oye, cuéntame un poquito, tu nombre, Chirel, ¿no es cierto? ¿Es un nombre que tú buscaste? Cuéntame un poquito, ¿o es tu nombre, tú propiamente tu nombre? Yo me llamo Nicole Chirel, Chirel es mi segundo nombre, me lo pusieron mis papás, está en mi carnet, y significa canción de Dios en hebreo. Entonces, yo siempre sentí que el nombre venía con una energía positiva, que era un poco mágica, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que yo termine haciendo lo mismo que dice mi nombre? Y así fue, entonces como que siempre fue el nombre. Chirel. Siempre. Y decidiste ponerte Chirel como tu nombre también para destacarte en el mundo artístico. Claro, como que tenía una carga media mágica. Sí, me parece muy bien que te tomes ahí de la bendición de tu nombre, porque bueno, la bendición es el nombre, y que puedas impulsarlo en tu carrera, y por eso te va a ir muy, muy, muy bien. Oye, Money, me dijiste que lo habías hecho en un momento donde estabas viendo cómo financiabas, ¿no es cierto?, tu disco, tu música, tu carrera. Es difícil en el mundo musical tener las lucas, porque no es tan fácil, no tan barato poder lanzar una carrera musical. No, es súper difícil, al revés. O sea, todos los proyectos son súper caros y requieren de un montón de cosas. Aparte,
hay muchas cosas que uno va aprendiendo en el camino que no sabes cuando empiezas a soñar con ser artista. Sí. Hay tantos elementos de los que uno tiene que como preocuparse y que uno tiene que financiar, además de la música. Una vez que tenés la canción, ¿qué haces con esto? Hay que lanzarla, hay que hacerle la promo, hay que hacerle un video. Y todo eso requiere esfuerzo monetario y de pensar y de armar un cuento creativo que esté alrededor de toda la música que uno hace. Y creo que fue una lección importante para mí cuando fui creciendo, darme cuenta de todo el esfuerzo que requería y de estar siempre tirando para arriba cuando las cosas no estaban tan fáciles. Oye, te vaya a acordar toda tu vida que lanzaste tu carrera en pandemia. ¿Ah? Recuerda que una pandemia es cada 100 años, así que vaya a tener ese recuerdo. Lancé mi carrera en pandemia. Es decir, qué orgullo de saber de que en un tiempo difícil pudiste renacer en el mundo de la música, nacer al mundo de la música. Sí, así es. Todo pasa por algo, dicen. Todo pasa por algo. ¿Hay algún cantante chileno que te guste cómo está haciendo su música en este tiempo? ¿O algún grupo? Sí, hay muchos cantantes chilenos que me gustan. Yo escucho muchísima música nacional. Creo que estamos llenos de artistas tremendos. Admiro muchísimo a la Denise Rosenthal, que acaba de sacar un disco que, como te decía, además de tener música hermosa, tiene un cuento de identidad muy poderoso que me parece maravilloso. Me admiro muchísimo a Mon Laferte, a la Fran Valenzuela. Me parece que además tenemos muchas figuras femeninas muy potentes que admiro mucho. Y Chirel va a ser una de ellas también que va a estar ahí en el mundo de la música y va a estar plasmando. Así que, oye, no, tiene que ser así. Pues si yo nunca me había de hace mucho tiempo atrás y me quedé pegada con esa cuestión cuando entrevistamos a la princesa Alba y ¿ya? dijo que ella se daba color. Y ahí me gustó esa palabra, porque hay que darse color, hay que darse la importancia de lo que uno es, de lo que uno tiene, del talento que Dios ha puesto en tu vida y que lo estás plasmando en la música. Así que dale con todo, eso es lo más importante. Y nunca bajen los brazos, porque en el camino vaya a tener tropiezos, van a decir algunos que te van a decir, ¿sabes qué? Tú no servís para esto, o mejor dedícate a otra cosa. No lo escuches, la, la, la. Usted siga adelante con su proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la buena energía. Sí, así es. Oye, presentemos tu disco, ¿te parece? Tu canción en este caso, que es Dímelo, tengo entendido, que es la canción que vamos a ver en un videoclip que tenemos ya por acá, ¿no? Sí, Dímelo. Sí, Dímelo. Perfecto. Dímelo sí. Se llama, ¿no es cierto? Que vamos a ver ahora. Sí, Dímelo. ¿Te parece, sí, Chirel, que tú lo presentes y así le mandas un gran abrazo a toda la gente de la región de Los Ríos, del sur de Chile, ¿no es cierto? Que nos está viendo, que está viendo y que va a ver tu material ahora. Encantada. Bueno, muchas gracias por invitarme. Le mando un saludo a todos los auditores del sur que están escuchándonos ahora. Yo soy Chirel. Los dejo súper invitados para que se queden escuchando esta siguiente canción que se llama Dímelo y está hecha con mucho amor. Listo. Muchas gracias, Chirel. Un beso. Gracias. Listo. Super. Vamos a quedarnos con ese video y ya regresamos para despedir a nuestro matinal. Gracias. Se nota que estás cansado de decir adiós. Pero pa' cualquier intercambio se necesitan al menos dos. El premio pa' quien lo espera, pa' quien se juega la vida en piedra, papel o tijera. Pero eso no es mi manera, pues ya me han roto el cora varias veces. Todos hacen conmigo lo que les apetece. Y esto no pa' que tú empieces. Sabes que a mi lado las penas desaparecen. Dímelo, dámelo, dímelo, dámelo. Cerquita amigo la dejé ya lejos. Yo curo tu herida con mi beso. Todas tus heridas solo con mi beso. Dímelo,
tropieces ni te tropieces. Sabes que a mi lado las penas desaparecen. Y dímelo, dámelo, dímelo, dámelo. Cerquita mío la dejé echar lejos. Yo cuido tu herida con mi besa. Y dímelo, dámelo, dímelo, dámelo. Cerquita mío la dejé echar lejos. Yo cuido toda tu herida solo con mi beso. Dímelo, dámelo, dímelo, dámelo, dímelo. Ahí estaba Dímelo con Chirel, esta cantante que nos acompañó en la última parte de nuestro matinal, donde acaba de llegar don Juan Pablo. ¿No se me congeló mucho? Para nada. Sentí la calidez del pueblo valdiviano. Ah. Hoy lo pasé bien. ¿Sí? Muy bien. Y hoy agradecimiento.